Join me, 48 hours correspondent Aaron Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Aaron Moriarty wherever you get your podcasts. Inspired by the life of the savvy and ambitious Colombian businesswoman Griselda Blanco, comes a new Netflix original limited series. Griselda tells the story of a devoted mother who, with her lethal blend of charm and relentless savagery, creates one of the most powerful cartels in history. Witness Sofia Vergara's captivating transformation into the Godmother of the Underworld. Griselda, streaming January 25th, only on Netflix. This is a Rogue Media Network podcast. Hola, my name is Jessica Torres. Hola, yo soy Jackie Espinosa. Y, y esto es Zona, es zona del, del Crimen. crimen. una vez más a Zona del Crimen. Yo soy Jessica Torres y yo soy Jackie Espinosa. ¿Cómo has estado, Jackie? Bien. I'm ready for Halloween. Ready. ¿Ya tienes los disfraces de tus hijos? Yes. ¿Nos vas a decir o oh, no? ¿Es ¿Sorpresa? No. ¿Me vas a dejar? ¿Nos vas a dejar así? Les digo. Aquí? Ay, no. Que sea sorpresa. ¿Y something scary? No, de miedo, no. no. Tiernos. Um, pensé en visitar vestir a Valeria de uh -huh. zombie porque she does that <laughs> like oh, y, así, a uh -huh. y, y ella es más tipo be, she's a little beast <laughs> no sé cómo explicarte you know what I mean uh -huh. es eso pero no vas, mis, ella va a ser de la chilindrina oh. y mi niño del chavo del ocho no yo estoy buscando uno de la bruja del 71 Ay, pero está no. todo bien caro ya yeah. Por qué no lo mandas allá andabas en México ya aquí, te hubieras acordado, hubiera sido más Mamá fácil. Me, desde, el, desde junio. Ya. Yeah. Um, lo estoy vas buscando a en Amazon. Cuando vas? Aprovechas. A comprar. Lo, que, ajá. Yeah. Lo que tengas que, yeah. que aprovechar y te traes. Lo estoy buscando en Amazon. Uh -huh. Es que los vestidos que están como similares. Ah, sí, sí. They're like. 50, 60 bucks. No mames, no Go mames. Go Walmart. Es lo que estaba pensando. voy a la Walmart o, like, a Guru o algo para buscarme, like, un vestido de viejita. Y y no la, la like tal, pero creo que solamente los hispanos van a entender la referencia. Uh -huh. Los yeah. demás probablemente van a decir, ah, se disfrazó de anciana. O mentira. Ya, ya, ya. Ay, qué bonito. Ya, yeah. so, <laughs> Entonces vas a salir a. ¿Y, ¿Y los llevas a pedir dulces? Usualmente es como. Usualmente sí. Reun Reuniones o... No, sí, a veces vamos aquí a donde vive mi mamá. Ok. Si eran la... Antes cerraban la calle. Y toda sí. una cuadra. You know, I'm talking about Sixth Street. Pero este año... No sabes. Voy, a lo mejor voy al el, el del barrio de los ricos para que nos den dulces buenas. ¿Verdad? Yeah. Para que de, saque, de... Pa tan siquiera para que me saque lo del disfraz. Güey, tienes que... Tiene, yo soy esa tía que a todos les robo un poquito. Me too. Me Porque too. Uh, yo no tengo. Your niños. taxes. <laughs> um, les, yo les quito Güey, Yo ver. amo el chocolate. Güey. Yes. Aunque me da me hace mal, ¿verdad? Apenas te voy a decir diabetes. <laughs> sí, pero yo amo el poquito. chocolate. Puedes comer poquito. Me, yo le quito, hey, te toca pagar tu lo que tu. Lo que Mi inversión. Toca. Yeah. Tus taxes. Móchate, ponte móchate. la camiseta. Ajá, yeah. <laughs> y, y yeah. So, eso es lo que tengo planeado todos los años también compro les compro a cada de mis hijos a cada de mis hijos nada no, nomás tengo dos a mis dos hijos y a mis sobrinos les compro calabazas una calabaza Aww. a cada quien y like we carve them and we cut them and everything Yo so we do that amo cómo se miran pero odio hacer eso no es, es el proceso yes está como like güey y aparte, Sensory, la, de know. hecho, descubrí que no me gusta cómo huele la calabaza así Ew, a, mí, a mí tampoco, no, no, no me gusta. gusta cómo sabe la calabaza uh, el pumpkin spice uh, güey, no, no me gusta tampoco ni el, ni, en el este tiempo, ni el pie en este tiempo las todos se vuelven locos okay. por el pumpkin spice para latte que, de Starbucks para los que escuchan que están en otro um, entonces estamos en Estados Unidos, aquí es un güey, como dice aquí es un pedo es over... It's, ¿Cómo se dice? Um, Overrated. Overrated. Yeah. Sí. Está sobre... Hyped. No sé cómo decirlo. Yo sabía. Evaluado. So, Sobrevaluado creo que se dice. Uh, Le hacen mucho de pedo. Sí, para todo lo que es... <laughs> es, es noviembre y es de que pon Calabaza. Ajá. Todo. Le quieren meter calabaza hasta Sabor el a culo. calabaza. Yes. Todo. Todo sabor a calabaza. Los cafés de Starbucks... Pumpkin spice y yo sé si hay mucha gente que les gusta, les gusta. a mí no me gusta no mi esposo le encanta el pie de calabaza I hate it I hate it no yo no puedo no no sé qué es qué es lo que tiene que no 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 me gusta pero bueno no Esperamos tampoco. las fotos bueno <laughs> si pones fotos yo sé que mucha gente de hecho no pone fotos de hecho estoy de acuerdo mm -hmm. <laughs> fotos de sus niños pero espero que yo espero sí. por lo menos <laughs> verlos oh that's gonna be so cute como quiera Chilindrina y Alexander. Y, y, y Alexander sí, o sea, sí se quiso vestir. Yeah, which is rare, porque uh -huh. le dije, mira, se si compró el disfraz, you better wear it. Y sí si quiso. Él dijo, ok, mam. Porque, porque mi niño es. Me da mucha pena decirlo. Pero hizo no sabe quién. Ah, ok. Y yo pensé que él no iba a saber quién era, quién era el chavo. Uh -huh. Pero sí supo. Dijo, mami. Ese es el que vive como en un vero. And I'm like, yes, <laughs> yes, yes, Alexis supo. De hecho, está como muy perturbadora si lo piensas la historia del chavo. Yes. Güey, no, mira, no es para otra historia. Sí, Pero de conspiraciones una, y cosas así. Sí, creepy es, pasta de creepypasta, sí, el es ñoño y el dad. Anyways. <laughs> Pero um, ojalá y, y se la pasen yeah. bien yes. y que vayan. Cuídense mucho. De hecho, yo les traigo la semana que viene una historia relativa al Halloween. Ajá. Uh -huh. Entonces, no te voy a espolear, pero uh, cuídense mucho. Okay. Salgan, no te quedes hasta muy noche tampoco. Güey, ¿qué hace gente a las... Bueno, honestamente aquí no creo que sea normal, especialmente si es en, el día entre semana, no sé ni qué día vas a caer, creo que es un lunes. Un martes. Un martes. Creo. Ah, no, es entre semana. Pero a mí me ha tocado, que eran, pues son las 11 de la noche, usualmente son ya más grandes igual, mm -hmm. pero igual miras y usualmente es nuestra gente, nosotros Ay, los hispanos yeah. que son las 10, 11 de la noche y todavía, y todavía andan todavía tocando estamos. puertas señora, es martes Apaga quiero la luz güey aunque esté apagada, yeah. bueno nosotros no celebramos mi mamá tampoco da dulces ni nada así, somos mm -hmm. ese, esos tipo vecinos es de gente, <ríe> <ríe> es de gente. <laughs> no, a I mí mean, yo, lo, yo lo respeto mm -hmm. mi hermana no no lo, no lo festeja ni nada, entonces simplemente apago Apagamos las luces. No, Candy, y, no y trico, ya. trico. No, no trico, trico. <laughs> Ni modo. Um, bueno, pero... como estamos en el tema del, de Halloween y Halloween es um, espanto, es brujas, es todo esto, ¿me entiendes? Terror. 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 Ya, yeah. este caso de hoy, como. Ay, ¿Qué nos traes? Es de, bruj de brujas. Ok. Right, que ya que estamos en el, en oh el tema de. Um, este caso. Es lo que pienso. ¿Será? Es los juicios de brujas de Salem. The Salem, sí. The Bruja Salem de Salem. Witch Triumphs. Uh -huh. Ok. Güey, yo sabía que esto. Este evento histórico había pasado. Uh -huh. Pero nunca había. Leído. Nunca había. En, like, aprendido los. Detalles, nunca había sabido cuántas personas, nunca había sabido, like, you know what I'm saying, sí, las razones lo, tan estúpidas. Exactamente, ¿y no sí, I mean? yo lo amo, me he chingado documentales tras documental de esto porque me, me llama mucho, mucho la yes, atención yes, de yes, cómo yes, realmente, güey, yes, yes. gracias al cielo hemos avanzado, pero cómo yes. se crean este tipo mm -hmm. de cosas. No, no quiero mamá. decir que no exista la brujería ni nada de eso, pero en este tiempo realmente era algo que, güey, morías por eso. Ya, yeah, ya. Yeah. Era causa de muerte. Uh -huh. Pero, prosigue aquí, cuéntanos. Okay. Los eventos de Salem en 1692 fueron solo un capítulo de una larga historia de Witch Hunts o Cacería de Brujas, que comenzó en Europa um, entre los años... 1300 y 1330. Uh -huh. O sea, uh, ya tienen tiempo. <laughs> y terminó a finales del siglo XVIII con la última ejecución conocida por brujería que tuvo lugar en Suiza en 1782. So, Esto esta es cosa de los bolillos, de los europeos. ¿eh? Con, <laughs> siempre siempre, te siempre te la quiero. cagan. <laughs> Después de estas cacerías de, bru de brujas euro europeas, tu algunas, tuvieron lugar, que que algunas tuvieron lugar en el oeste de Alemania, Francia, el norte de Italia y Suiza. So like allá en, en todo allá de Europa ya estaban a todo mm -hmm. lo que daba, right? El número de juicios y ejecuciones, ejecuciones varían de país, de país a país. Pero en general, se cree que unas 110 mil personas en total fueron juzgadas por brujería. Y de esas, 40 mil a 60 mil fueron ejecutadas. Y esto es solo en Europa. Un chingo. So, Europa nos ganó, nos dejó you know, en ese. En, ese en esa área. En esa área, right? Um, 80% de lo, de las víctimas eran obviamente mujeres mujeres. Eh, mujeres que en estos tiempos la sociedad pensaba en que el, o sea que éramos moralmente débil y sexualmente cargadas que éramos como cosas del diablo, no sé que tentación, eran, ajá, éramos pura tentación ¿Alguna provocación, ¿Eramos? Para los pobrecitos de los hombres, ¿no? Uh -huh. right? No ellos. No. Nosotras. Ajá. Okay. De una manera u otra, esta paranoia, paranoia uh -huh. viajó a los Estados Unidos, en especial a Massachusetts. Tuve que decirlo despacio porque usted está... Massachusetts. 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 ¿Cómo? Massachusetts. Massachusetts. okay, okay. Al final del siglo XVII se habían formado dos comunidades de Salem, que yo no sabía esto. Uh -huh. right? Había un Salem Town, que era una comunidad muy apurada, tenía puerto y, orien y estaba orientada al com comercio en de Massachusetts Bay, que era como digo, como la ciudad. Okay. Right? Y que hoy es lo que se llama. Salem, Salem. Uh -huh. right. Aproximadamente a 10 millas o a 16 kilómetros, la otra comunidad era agrícola, más pequeña, más pobre, como de alrededor de 500 personas y era conocida como Salem Village, okay. la villa de Salem. Uh -huh. Uh -huh. Las dos comunidades tenían una notable división social que se vio exacerbada por una rivalidad entre dos familias, ¿right? Como, los, como Romeo y Julieta. <laughs> um, lo, familia, la familia de ricachones eran los Porters, que tenían fuertes conexiones con los ricos comerciantes de Salem Town, y los Putnams, que de esos vamos a hablar bastante, que buscaban may, una mayor autonomía para el pueblo. Y eran los abanderados de las familias agrícolas menos prósperas. Los pleitos eran comunes entre la gente de estas dos comunidades. Y era un tiempo donde la gente era extremadamente religiosa. Y te juzgaban hasta de los peores que no te echabas. Pues, <laughs> literalmente. Y como siempre, las mujeres somos las que pagamos los platos rotos cuando al patriarco... Uh -huh. No le parece que desafíen su poder. Déjame decir que la mayoría de las mujeres que fueron acusadas y después colgadas, quemadas, etcétera, eran mujeres que de alguna manera u otra no seguían las reglas de la sociedad. Eran mujeres que tenían opiniones, que, manda, que se mandaban a sí mismas y que a los hombres les daban miedo de su persona. ¿Right? Las rebeldes, las, y las, las rebeldes. problemáticas. O sea también miré que si tenías el pelo rojo uh -huh. eras brujita sí. sí, todo lo que fuera diferente eras, o fuera de lo común uh -huh. les asustaba ya yeah. entonces naturalmente como tenemos la naturaleza pendeja del ser humano pues uh -huh. le tememos y de ahí yeah. procedía todo yeah. y aquí en mi en mi página le puse a la mierda la, le puse fuck the patriarchy <laughs> que se tradució... A la mierda el, el patriarcado. patriarcado. Yes. Uh -huh. Anyways. A la mierda el patriarcado. Uh -huh. En enero de 1692, Elizabeth Pérez de 9, Abigail Williams de 11, quienes eran la hija y sobrina de Samuel Pérez, un recién apuntado ministro de Salem, right? empezaron a tener como tipo convulsiones, incluyendo contorsiones violentas y ataques incontrolables de gritos. Se agarraban gr gr gritelas. Oh, no, no, something wrong with them. Algo tenían. Samuel Samuel Pérez le habló al doctor del pueblo y el doctor diagnosticó a las chicas como tener embrujamiento. Ah, no mames. Uh -huh. yeah. Trataron de curarla con rezos y oraciones, pero sorprendentemente no no las curaron, o sea, Qué raro, eso Qué siempre raro. funciona. Yeah. and Prayers. They always work. Rápidamente, otras niñas de la comunidad empezaron a tener los mismos síntomas. Una de ellas era Anne Putnam, de 12. Uh -huh. Betty Hubbard, de 17. Mary Warren y Mercy Lewis, que de esas no encontré la edad. Pero el pánico empezó. Empezó a dispersarse entre las dos comunidades de Salem. Fue aquí como... ya no hubo distinción de ricos y pobres. Fue no, todo aquí, parejo. Todo era parejo, güey. Uh -huh. Fue como el primer pánico satánico, güey. Like, like, the original. Sí, se paniquearon bien. Bien gacho, güey. Sí. Se llevaron a todos entre... Like, uh -huh. ahorita saber que nadie estaba a salvo, güey. Sí, porque cualquiera podía acusar a cualquiera. Ya, yeah, por cualquier razón. Si alguien te caía mal... Sí, su pinche madre es bruja. Es bruja. <laughs> okay. Un miembro de la congregación de Samuel Perez ordenó a Tituba, que era la trabajante o la esclava de Perez, y a otra mujer que cocinaran lo que ellos le llamaban witches witch's cake o pastel de bruja. Este pastel contiene orine de la víctima, weird, oh. mezclado con rye. Que es un tipo de trigo. Ok. Y se cocina right, obviamente en un horno, en un horno. Y después se le daba al perro. Se <laughs> Ay, le dio qué. al perro de Paris. No al perro hombre. El perro, okay. al mascota. <risa> <risa> La mascota. <laughs> Aunque si sí era un perro, el hijo es... nada Ahorita que dijiste los matracados te imaginé bien cagada allá que poniendo ahí en sus notas de que, que no se me olvide que no se me olvide decir. casi quebrando mis teclados <laughs> anyways según sus creencias esto revelaría a la persona que embrujó a las niñas right según según so en Gran Bre Bretaña uh -huh, en Gran Bretaña este mismo pastel es hecho cada año y se hace entre el primer día entre el 1 y el 6 de abril, ¿right? ¿Incluye la pipí? Yes, everything. El mismo pastel original. Yes, y se cuelga en la puerta como, como protección de las brujas. Ajá, gracias no, al cielo. Pensé que dije. No, no sé no, si que se lo no, 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 no sé si todavía se hace esta costumbre. Okay. Pero en ese entonces era el, los americanos uh -huh. y los, de br los britanos, británicos, usaban este pastel en diferente forma. Como amuleto para ahuyentar. Ajá, los britanos eran como para protección. Ok. Y los, de am los americanos se los daban al perro como para... Y el perro decía, o oh, no sé cómo chingados, el perro re revelaba quién era que la bruja, el Me imagino el, culpable. el perro, ¿y yo qué hice? <risa> <risa> Porque me andan de sus miedos. Uh, ok, so Titubia era la esclava de Paris uh -huh. Y ella fue lo, el que, la que hizo este pastel Cosa que antes, um, que después, perdón, sería usada en su contra Porque fue una de las yeah. que, que apuntaron la Y que empezó con todo este yes. uh -huh. O sea, la, en, la ironía de esto se me hizo muy chistoso Really, porque estás acusando a alguien de embrujamiento pero la misma vez estás usando, en mi opinión, eso es brujería. Sí. Right? Like, usar, I don't know, a mí ese pan se me hace como brujería. You know para mí I mean? So, se me hace como muy hipócrita de ellos, ¿no? De haber hecho eso. Suena porque usualmente cuando, bueno, en la actualidad hemos entendido que cuando alguien quiere hacerle un mal a alguien, usualmente utilizan algo. Comida. Y muy personal de esa persona, ya sea mm -hmm, cabello, mm -hmm. en este caso orina. <laughs> o, ¿Me entiendes? Algo yes, así. Muy yeah. personal. Ahora es más como el cabello. ¿Really? Sí. I've never heard of that. ¿Nunca has escuchado eso? Yo nomás sé que la gente te puede embrujar a ti dándote de comer. Nomás no sé qué chingados le ponen en la comida. Dicen que hasta cuando alguien te da algo con mala intención, es, lo creo, la verdad. Te cae mal o. Ya. Yeah. Me ha pasado. Cuando, o sea, te hace daño la panza. La panza. No Ay, esa que malas libras. No, de, pero es que cuando tú sabes, o, yeah, o, cuando, yeah. o cuando te dicen que tú sabes que tú sabes que tú le caes mal a alguien, y aún así y como, que, como... como que te relacionas, ¿verdad? Como con esta persona. Por ejemplo, vamos a decir: es un ejemplo, ¿verdad? Que tú vas a la casa de tu cuñada, uh -huh. y que tú sabes que tu cuñada y no tú te han tenido sus roces o que no uh -huh. te tragan, uh -huh. y vas a su casa y comes. Dicen. No, no Dicen, sé. Dicen las malas lenguas. Yo no sé. Que de la comida. Que cuando te dan comida de alguien que viene de alguien que no tiene como... Buenas intenciones. No, no te... eres santo de su devoción, Ajá, que no. nunca es bueno comerlo. Porque nunca viene como... No, güey. Y además, no nunca sabe... Aparte de eso, güey. La gente es cochina. Güey, <laughs> yo odio. Los, los americanos tienen mucho esto de ser los estas fiestas donde cada quien lleva ya yeah, que llevan a su a cada su casa. quien lleva un platillo y usualmente mm -hmm. es en los trabajos güey yo lo me como lo que yo llevo y nunca como de los demás mm -mm. porque mira unas cosas güey que digo yes, yes. nunca nunca sabes si, la, si te está si se rascó la cola y luego mm -hmm. probó la comida si tienen animales y los dejan, no... Los dejan caminar. No, en la nada co en contra de los animalitos, pero que llegan y que están a, eh, arriba de, de la cocina, uh -huh. de todo, un yes. pelo, uh, bueno, total. Sí, ya aquí porque... Anyways. Yeah. Un poco, pero no coman. No, no coman, coman co cosas co <laughs> que vienen de personas que... no… Hablando de comer, no me no empieza a tu casa, ¿eh? este este ya te he dicho? Right? Ok. Un poco después, en febrero 29, bajo la presión de los magistrados llamados Jonathan Corwin y John Hawthorne, quienes sobreveían los, los casos locales, las niñas empezaron a soltar la sopa y nombraron nombres. Ah. They snitched. Eh. Eran sapos, dice? Sí, zapas. zapas. Tres mujeres de la comunidad fueron señaladas. Titubia, quien era la que hizo el pastel. La criada. Uh -huh. Era esclava, pero. No le quise decir así. Ay, como si criada fuera mejor. Fuera, no, es que ya. Yeah. La servidumbre. No, la chacha. -cha. Um, Sarah Good y Sarah Osborne. Estas mujeres no eran las típicas mujeres de esta época. Eran mujeres, obviamente, como dije antes, que no seguían la norma social. Nacieron en la época equivocada. Yes. Tenían muchos cajones. Eh. Titubia era la esclava de la familia Paris. Se cree que Titubia era del Caribe, como de Jamaica o Haití o por oh, allá, okay. y ya uh -huh. se conoce que allá hace mucho sí. el gurú y todo eso. Quién sabe en esos tiempos a lo mejor hasta más. I don't know. Sarah Good era una mujer pobre que a veces tocaba de puerta en puerta de sus vecinos por ayuda. Como menudo, pidiendo pidiendo como comida. En esta época la pobreza era sinónimo de pereza o de ser un criminal. Ah, cabrón, okay. Solo miraban feo, bien clasistas, güey. No, sí, <laughs> right. Sarah Osborne era una mujer que estaba en problemas legales con los hijos de su esposo fallecido sobre un terreno. Solo, so, ya con pelear terrenos ya eras una mujer problemática. Wait, con abrir la boca y decir lo que pensaba, simplemente. Yes, exactamente, yeah. so, ya. So, ya eras vista como, like, hmm, sospechosa, right? En marzo primero de 1692, las tres mujeres se enfrentaron a Hawthorne y Corwin y fueron cuestionadas por varios días. Un testigo dijo que Good. Tocaba su puerta y, y cuando se negaban a ayudarle, ella les murmuraba algo. Cuando le preguntaron qué era lo que ella decía, Gu respondió, los mandamientos. Cuando se le preguntó cuál de todos, ella no les supo decir, o como lo dijo, como, como toda la, mur, los murmuró. Uh -huh. Y ellos lo, ellos lo tomaron esto como no podía decir ella, uh -huh. y lo tomaron como su, como culpabilidad. Uh -huh. Porque ellos pensaban que las brujas no pueden recitar oraciones. Benditas. Ya. Yeah. Nada bendito. So they're like, she's lying. No puede decir porque los mandamientos son sí, benditos. Sí, y lo que está diciendo es maldito. Y yeah. está echando una maldición. Sí. Ya. Yeah. Después siguió Sarah Osborne. Ella trató otra estra estrategia. Y dijo que había soñado un indien o nativo americano que la pellizcó en el cuello y que la jaló hacia una casa. Lo que no pude aclarar era si ella lo soñó o lo vivió, pero de todos modos no le creyeron. <laughs> so, like, quedó igual. Quedó igual. La tercera, quien era tituba, le valió madre y confesó diciendo que sí. <laughs> que sí si era bruja. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y <laughs> qué? ¿Qué putos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Pues colgarte, nada más. Les dijo, les dijo que el diablo vino a mí y me dijo que le sirviera. O sea, de huevo. dijo. ¿Vale, Describió imágenes de perros negros, gatos rojos y pájaros amarillos. O sea, gatos rojos era el Carfield y, uh -huh. a, y el Tweety Bird. <laughs> y de un hombre alto que quería que ella firmara su libro, no firme nada, especialmente si se los da el diablo, güey, porque eso ya valió es mal. Contrato. <laughs> es contrato. Como el matrimonio. <laughs> no, si queda el contrato de matrimonio se puede quebrar, güey, pero con el diablo. Ella admitió que sí firmó el libro y también declaró que había otras brujas trabajando para destruir a los puritanos. Muchos historiadores especulan que Pérez le sacó esta confesión a Tituba a golpes. Obviamente. Sí, que fue yo obligada. Se lo, yo se lo creo. En marzo 7 de 1692, Sarah Good, Sarah Osborne y Tituba fueron enviadas a una cárcel en Boston para esperar su juicio formal. Dos meses después, Sarah Osborne murió en la cárcel, no se sabe específicamente, pero fue de las malas condiciones de la cárcel. Fue por una enfermedad lo que sea, pero no, lo cual antes te morías de una gripa, pero sí. Osborne fue la primera de muchas víctimas. And now, a word from our sponsors. Otra mujer que también cayó en las acusaciones fue Martha Corey. Corey se rió cuando le contaron sobre el comportamiento de las niñas y su supuestamente posesión demoníaca. Y desafortunadamente su escepticismo uh -huh. la convirtió en un blanco fácil. solamente porque no creía? Ya. Yeah. Acá, ¿no? ok. So Corey mantuvo su inocencia bajo interrogatorio. Pero durante su juicio, cada vez que hablaba, las niñas gritaban en dolor. Más mm, Ok. Right. Hasta el marido de Corey testificó en su contra, diciendo que se le hacía difícil orar en su presencia. Perro. Y sin poder comprobar, comprobar que no era bruja ella, la mandaron a la cárcel en Boston. So, allá, que es que en ese tiempo no tenían abogados? <laughs> Pero era literalmente tú tenías que comprobar de alguna manera que no eras bruja, lo cual sabemos que aparte Cómo no, chingados ibas eh, a hacer eso? No tenías ni permiso de hablar casi casi por el simple hecho de ser mujer. Se me hacía injusto porque o sea, aquellos güeyes no tenían que comprar ellos no podían no tenían que comprobar, comprobar que, que era que era nomás con el simple decir que, cierto, que era. Sí. Y pues ahora yo, va. me like, man, just mm -hmm. kill me. Entre más y más pasaba el tiempo, más mujeres caían víctimas de los rumores y chismes de la gente. Todo Massachusetts se puso en pánico y nadie confiaba en nadie. Todos se miraban con cara de fuchi, <laughs> like, literalmente. Tanto era el pánico que hasta Dorothy Good, que era la hija de Sarah Good, de cinco años. Pobrecita. También fue acusada de ser brujita. Sí. Ah, sí. Oh, pobrecita. Y aunque es muy pequeña, aunque era muy pequeña para ser colgada, sí fue arrestada y sobrevivió más de siete meses en la cárcel. No mames. No mames. That's Una de siete, a mi perdón, una años. de cinco años. Imagínate si le dijera es que la Valeria es brujía, Ay, es un demonio. <laughs> es una pinche Chucky, sí, pero no es bruja. <laughs> like, no, qué cagado, güey. Tanto, tanto era su pinche pánico, güey. So uh -huh. En abril 21, en, perdón, en abril 21 más personas fueron acusadas, incluyendo cinco hombres. Oh. Y esto fue la primera vez que las acusaciones cruzaron género. Género. Uh -huh. which eso es algo que yo no sabía. Uh -huh. Yo pensaba que la mayoría... Sí, mayor, sí, la mayoría fueron mujeres. Fueron mujeres, pero nunca pensé que había hombres entre las víctimas. Incluso después hubieron familias enteras. Yes. Yeah. Al igual que Tituba, muchas otras mujeres admitieron ser brujas y también dieron nombres de otras. O sea, entre ellas mismas... Se empezaron a Se hacer. apuntaban, ya. Yeah, se empezaron a sapear, esto comenzó a abrumar el sistema judicial. Dijeron, no, no, es muchos casos, no aguantamos. So, así que el 27 de mayo, el gobernador William Phipps, acuérdate de ese hombre, okay. porque es importante, okay. ordenó el establecimiento de un tribunal especial que sería exclusivamente para los acusados de... Para este tipo de casos. Ajá, uh -huh. Y que prevería sobre varios condados. Right? El 2 de junio, la primera bruja acusada llevada a este tribunal especial fue Bridget Bishop, which is, she's a famous, es, es famosa entre... Una de las que más resaltó. Ya, yeah, uh -huh. entre este, este caso, este evento. Que era una mujer mayor conocida por ser chismosa y promiscua. O sea, y... que Tenía necesidades. Que les, y puse... Mujer mayor, eh, los 30, güey. <laughs> que dijo que en ese entonces ya éramos mayores nosotras también. <laughs> Yo me estaba imaginando una anciana, güey. No mames, en ese, en ese tiempo anciana ya era 40, sí, 30, 40. Güey, pues casaban a las niñas súper chiquitas también. Ya, yeah, los 12, güey, 10, sí, ya eran mujeres. Ya. Yeah. <laughs> Lo sentí aquí. Pero por ser chismosa y promiscua, no, a mí me hubieran matado desde... Uf, me hubieran acusado. Sí, porque mira, porque ya soy ya. gritona o sicona, no me dejo, soy chismosa. O sea... También tiene buen corazón. Tengo buen corazón, <laughs> pero este hocico no, no me dejo. Y ha sido así desde chiquita. Wey, y me ha metido en tantos problemas. <laughs> Es, es, es el problema cuando tu boca mm -hmm. es más rápido que tu cerebro, sin ofender Jackie. Es que <laughs> yeah. A veces sí, no la piensas, nada Wait. más pum. Estoy como Hagrid, I'm like I shouldn't have said that. Yep. I have said that. No hubiera dicho eso. No hubiera dicho eso. Yeah. Mm -hmm. No and, te puedes enojar con tus hijos. No. Just remember that. <laughs> no, I know. Igualito. La chiquita, Dios mío. Cuando se le preguntó a Bridget si había participado en brujería, ella respondió. Soy tan inocente como un niño no nacido. Ay, so, they're like, mm, you're still guilty, man. En el juicio hubo 10 testigos que contaron de haber encontrado puercos negros y changos voladores en el sótano de Bridget. ¡Qué ah, cabra! No mames, eso Lo de es? los puercos negros pues no es tan inusual. Yeah. Ajá. Pero los changos voladores? Ay, sí me sacó de onda. Ay, fue de que <laughs> mm. Mm, ay, no sé cómo defenderte, maná. Sí. No sé cómo justificarlo. A lo mejor eran murciélagos muy grandes, no sé. Finalmente hubo un humillante examen corpola, corporal, corporal en donde supuestamente Bridget tenía la marca del diablo en sus genitales. Sí, las desnudaban enfrente de todos. A ver, me My bush. that <laughs> Pero, 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 ¿cómo iban a ver la marca del diablo? ¿Cómo, cómo sabían? Era un pinche lunar que tenía en la pero Es lo que te iba a preguntar. Según ellos, ¿cuál era la marca del cuál diablo? ¿Cuál era la marca? Al que era 666 o el pantry. Like, me estaba yo preguntando lo mismo. ¿Qué, qué, qué marca era? era? Y luego, un... las mujeres en ese tiempo eran naturalistas. Sí. ¿Cómo iban a ver con el semejante Bush? Yo sigo con el, ah, no, un know. peine. Así <laughs> como si estuvieran piojitos las, igual de... no mames. Cotiza, <laughs> ya que estás. No. Nos van a cancelar. Ay. Okay. Ay. Okay. What are you hit? Like tu imaginación like it goes there. Siempre, mi imaginación siempre está en, la, en el basurero, in the gutter. All the time. 100% Creo que muchos lo pensamos, pero la que sé. Pero yo lo digo. Tú lo dices. Yeah. yeah. <laughs> Sorry. En junio 10, 1692, Bridget fue la primera mujer ejecutada. Se so, fue colgada. Después de la ejecución de Bridget, si ¿era la horca o la la, la like la, Así como hocus pocus. Uh -huh. Era la horca o la o la hoguera, ¿no? Antes la, las penas de muerte, que es morir quemada. No, todavía no. Um, creo que eso es como un mito, internet. ¿Es Que uh -huh. que fueron quemadas. That I've, that I've, lo, de lo que yo he leído, la mayoría fueron colgadas. colgadas. Sí. Imagínate hocus pocus, güey. O eran quemadas después de muertas, ¿no? Porque supuestamente era la única manera que podían. Ah, no okay. Después de la ejecución de Bridget en junio, ese mes no hubo más ejecuciones. Dijeron, Let's "Take a break, um, we need a break, in this. un descansito, un descanso, agarramos <laughs> energía". Mirando que esto ya se estaba saliendo de las manos, un respetado ministro llamado Cotton Mather le escribió a la corte suplicándoles que no usaran evidencia espectral o la prueba del tacto. Déjame explicarte qué son esos. Uh, okay. no <laughs> like, mi cara. Te miré like, ah. La evidencia espectral era una forma de evidencia legal basada en el testimonio de aquellos que afirman haber experimentado sueños o visiones. Okay. Soy, Hasta que alguien tuvo coherencia. Como decían, su única forma era decir, ah, es que yo soñé que esta güey andaba volando en una escoba. Uh -huh. Y eso era la única evidencia. evidencia que tenía. So, este no, ministro fue like, ¿un pinche sueño? No mames. Like, por, te digo, por eso está que al fin yeah. alguien. Ya. Yeah. La prueba de tacto era cuando el acusado era obligado a tocar a las niñas embrujadas y... Si las niñas dejaban de gritar de dolor, entonces el acosado era considerado culpable. That's the touch Ay, test. No. Como diciendo, tu único alivio es que yo te toque, la, la bruja tocara a las niñas. ¿Tú crees? Soy ya. Yeah. Poco a poco la gente fue notando del talento que tenía Mercy Lewis y Betty Hubbard. Que poseían ellas en poder identificar a las brujas. Dicieron, estas mendigas nacieron buenas para, para saber quién es bruja y quién no. Y estas dos jóvenes viajaron 12 millas o 19 kilómetros a otro pueblo para ayudar a un hombre a identificar si su mujer estaba embrujada o no. Porque él, era, él tenía como sospecha que su mujer era brujita. bruja. So, Estas chiquillas, como ya habían apuntado a varias mujeres, le dijeron, ellas tienen talento, tienen un, Pueden un don de reconocer a las brujas. So, Andaban dando su libro tour de... Y ellas no se les consideraba brujas por... Por, ser, por tener ese... Exactamente, te digo. Es, es lo ilógico, que, sí. Es lo que... A, lo, a su conveniencia. Right? La siguiente persona en ser acusada fue una sorpresa para todos en el pueblo. De Salem. Rebecca Nurse era una, era una anciana admirada y respetada por la comunidad. De 30 años. <laughs> una anciana de 30 años. Sí. <laughs> Culeros. Ah, so funny. Fue acusada cuando los testigos declararon, declararon que vieron a Nurse enojarse con sus vecinos cuando su perro destruyó su jardín. That's y fair. You, okay. Pero me deja terminar, güey. Oh, <laughs> y un poco antes, a un poco antes de que su vecino se muriera. Oh, okay. Solo miraron que se andaba peleando tu pinche, pinche firulais. Se metió a mi jardín y me, me mató todas mis rosas. Y ya un, después se murió. Vas a pagar. Mendigo. <laughs> y el firulais y todos se murieron. Pues se murió el dueño. No uh -huh. sé cuál de todos, pero un, el vecino se murió. Después de esto, dije, like, hmm, sospechoso. Eso sí es un sospechoso. Anne Putnam y su madre también nombraron a Rebecca Nurse como su verdugo. Después de estas acusaciones, Nurse fue enviada a la cárcel de Salem Town. Y empe ahí empezaron a crecer los grupos de apoyo a la oposición. Un magistrado renunció. a y una petición empezó a dar vuelta para, para la liberación de Rebecca Nurse y otras cinco personas. Entonces, so, como que ya la gente, they're like, hmm. si a esta mujer que tanto se le quiere, puede ser, como que ya no se la andan creyendo, ya la gente empezó a... Agarrar la onda que tal vez solamente yeah. la acusaban por acusar. O so, empezaron una petición para que le, la soltaran, ¿right? En agosto, cinco más fueron acusadas. En septiembre 15, incluyendo a Giles Corey, esposo de Marta Corey, quien se negó a testificar en contra de su esposa y fue aplastado por piedras. He was crushed. Mames. Porque dijo, no. Ese said? sí no lo sabía. Yeah. So, he, he was like, no, no, no voy a, a, you know, a, Acusar a tirarle a tierra a mi mujer y they're like okay well we're gonna crush you so like like lo acostaron le, oui. le the question with con piedras ah. mm -hmm, mm -hmm. a finales de octubre qué pasados de verga no a finales de octubre lo que finalmente dio el fin de las acusaciones fue cuando la esposa del mismo gobernador William Phipps um, fue acusada no no, no, na na Aquí Ahí espérense. se mamaron. Sí. Aquí no. Siempre, güey, cuando es alguien de arriba. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Um, o Son sea, muchas uh -huh. cosas, no han cambiado. <laughs> uh -huh. um, el gobernador aquí ya es cuando empezó a soltar a la mayoría de los, de los encarcelados. Uh -huh. En diciembre formaron una nueva corte para correr los juicios que, que toda, no soltaron a todos de un SAS. Uh -huh. Era poco a poquito. Todavía y los, les hacían juicios. Y ya, y okay. a los que todavía tenían en cárcel, um, le formaron una nueva corte en fueron a juicio and everything. So like, no a todas. Right? So en mayo del año siguiente de 1693, Phipps había perdonado a todas los a todos los encarcelados por cargos de brujería. Pero el daño ya estaba hecho, right? Diecinueve mujeres habían sido colgadas en Gallows Hill, que era donde las pues, no, la colgaban ahí en ese en ese lugar. Al menos cinco de los acusados murieron en la cárcel, e incluso algunos animales fueron víctimas de la histeria colectiva. Um, fueron dos perros que se creían que estaban relacionados con el diablo. Yo no le creo de los perros, yo creo más de los gatos que tal They're like, are they sure? Porque son más cabrones, los gatos la like, madre. Oh, yo creo que eran los gatos, ¿no? Los gatos ya eran sido... Nomás me imaginé a, uh -huh. al gato de... I don't know si nunca has visto um, Sabrina de Teenage Witch. Are you kidding me? Con Salem. O I love him. Estaba obsesionada con la serie. I... La sé casi de memoria toda. Ese gato, güey, me cagaba de la risa. Y era lo mejor de la serie. <laughs> yes. Salía con unas cosas. Ah, pues, no <laughs> El sarcasmo de Salem, güey. Ay, yeah, no Ya, ya. Yeah, sí. yeah. Es lo que me imaginé. Dije, no, es que los perros no, no, se me hacen un mencitos para hacer del día. Son los gatos. Los gatos son más malvados. Eh. Anyway. Eh. Muchos de los que liberaron perdieron sus casas, sus pertenencias, sus negocios y regresaron a la pobreza. Porque, porque estaban encerrados. Ya, yeah. uh -huh. y mucha gente se metió a robarles a uh, whatever. Yeah. Aparte de haber perdido todo lo que tenían, también tenía, salieron con deuda de la cárcel. Mm. Porque ten, les co estaban cobrando la comida y el, el alojamiento en la, de la cárcel so tenías día. Estabas oh, en la casa 30 días, comité dos veces al día, es 5 dólares por, 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 por el comida, baño, por yeah. agua. Se so, salieron con deudas aparte de, de eso. So, taba, so it's, no era nomás como que aceites y ya lo normal. No, era like, completamente solamente con los calzones que traía. Y creo que ni, ni los calzones, porque en ese entonces no sé si usaban calzones. Eran like, como largos, ¿no? No, no. El 14 de enero de 1697, la Corte General de Massachusetts ordenó un día de ayuno y examen de conciencia sobre la tragedia de Salem. Pero no fue hasta 1957, más de 250 años, ¿Años? después, uh -huh. que Massachusetts se disculpó formalmente por los eventos de 1692. Elizabeth Johnson fue la última mujer que fue exonora, exonerada en julio de 2022. Su so, apenita, güey, el año pasado. I know, I heard about it and I was like... Apenas. Sí. Um, fue como, Oops, lo sentimos. So, Híjole. Uh, les dieron nos como... Nos pasamos ese día. Yes, les dieron como rest, rest, restitution, les dieron como un dinerito a los parientes de las víctimas el gobierno les dijo ah pues so sorry for you matamos a tu mamá matamos a tu tía o tu abuela whatever a todas tus pasadas putas eh, generaciones ya yeah. ¿no? aquí está un dinerito una cómo se dice una restitución se ¿Sí, dice sí? compensamiento compensamiento de rego ya aquí you so good. I know. y algunas personas hasta el día de hoy se preguntan y se preguntan cómo y por qué suced sucedió esto bueno algunas algunos expertos dieron sus teorías y tú puedes elegir cuál suena la cuál es la más lógica para ti. Un experto teorizó que todo esto fue causado por comer pan de centeno, que es rye, hecho de un grano que estaba infectado por hongos, lo cual es muy, suena muy probable, güey. Yeah. Ese hongo era Claviceps purpurea. creo que así se dice. Uh -huh que es una sustancia natural de la que se deriva el LSD. Uh. Solo, solo el LSD hace alucinar, ¿no? Sí. So andaban todas bien pinches acá. Ellas bien felices ¿sí? y no las dejaron. Con... O sea, y pensaron que vieron brujas y ya ahí empezó todo el rollo. Esa es una teoría. Uh -huh. Otros expertos Era creen, ya, <laughs> <Yeah. risa> otros expertos creen que fue la paranoia y la injusticia alimentada por la xenofobia y el extremismo religioso, o que simplemente podrían haber sido los celos, rencor y la necesidad de atención. So they're like, pudo haber sido, creo que combinación de las tres, güey, poquita de la, fan la fanatizada religiosa yes. principal. Pudo haber sido que las chiqueras comieron algo y de ahí empezó y uh -huh. la mujer, y la gente como estaba toda paranoica, y en este tiempo también tenían pleito con los nativos americanos. Uh -huh. So like empezaron a like I don't know. It fue como un snowball. Creció y creció y creció y creció hasta que uh -huh. se llevó a todos. Cualquiera que haya sido la razón, el punto es que personas inocentes, en su mayoría mujeres. Algunos hombres y dos perritos fueron ejecutados injustamente porque la gente parece que no se puede preocupar por sus propias creencias religiosas. Hasta la fecha. Uh -huh. Y si no sigues las reglas del hombre o no encajas en su, ca en su caja sagrada, entonces eres dispensable. Hay una cita de Afinirizó que dice, ¿quién sabe por qué nos enseñan a temer a las brujas y no? A, las, a los que las quemaron. Exactamente. ¡Bravo! Yep. So, en total, 200 personas fueron ejecutadas. A I mí, mean, perdón. 200 personas fueron acusadas, pero 20 fueron ejecutadas. ejecutadas. Y esto fue el juicio de las brujas de Salem, de Salem Witch Trials. Love it. It's one of my favorite, uh, es una <coughs> de mis historias favoritas. Te digo, mm -hmm. me chingado documentales, uh -huh. pero es porque es más que nada eso es la fascinación de que realmente quedas de que qué pedo, güey. Todo lo que se uh -huh. armó el desmadre que se armó uh -huh. por por ignorancia, güey. Lo cual sí sabemos que era otro era otro tiempo, yeah. otros tiempos sabemos que nos parece súper ilógico y que aún en este tiempo, güey. ahorita todavía, ya, hay, todavía gente hay gente que, yeah. que o sea el tema de fanatismo. Y le, teme, le tememos a lo desconocido como seres humanos. Uh -huh. Es como el primer instinto, lo cual es bueno. Uh -huh. Es bueno, pero como tú dices, ¿hasta qué punto güey uh -huh. ¿Hasta qué punto nos va a dejar de importar lo que la otra persona. Hasta que acusen hasta los de mero arriba, es cuando dicen, no, ¿sabes que A lo mejor hay otra posibilidad. A lo mejor hay, hay otra cosa. A lo mejor no es lo que estamos pensando. Uh -huh. es, cuan, es cuando se, se lo cuestionan. Uh -huh. Porque no fue hasta que... A la esposa del gobernador la acusaron. Uh -huh. que dijo él? Ah, no, que no, espérense. Parense. aquí. A ella no me la tocan. Uh -huh. Like, she's not a witch. How do we know, motherfucker? <laughs> Todos los demás fueron, fueron, y hubo muchísimos muchísimos más um, casos donde, like, literalmente no me acuerdo el nombre del señor, era un hombre, creo que era ministro, también lo acusaron de... Ser brujo... Ser de, cómplice... Uh -huh. ajá, y que... Ese señor en el juicio... Empezó a... Rezar... Y pues obviamente... Ellos creían que... No, es que los brujos... No pueden rezar... Rezos sagrados... Lo que sea... Y you no... Know. ¿Sí? Y ahí es cuando la gente empezó... Like... No... Empezaron a... Like... Gritar... Innocent. Él es inocente... Está rezando... Bla, bla, bla... Uh -huh. Y de todos modos... Lo ejecutaron... Like... No sabía de dónde escoger tantas like casos, pero Sí, porque hay un chingo. Y yes, uh -huh. fueron 20 personas y eso solamente aquí en en, en like Salem en Estados Unidos. Ya, yeah. en Europa güey, no. Es nunca uh -huh. hubiera acabado. De hecho están todavía no está ex en exhibición uh, en que, o sea, puedes ir a que puedes al, ir a más hechizos, a, Massachusetts, a Dier, al ¿Qué es que el pueblito de Salem? Es Salem. Uh -huh. que, no sé, si to, no sé si todavía se llama Salem. Creo, creo que, que miré sí. que se llama Denvers, Massachusetts. Porque recuerda que uh -huh. había dos. Uh -huh. so creo que uno tiene un nombre y el otro tiene, like, uno es Salem y otro es Den uh -huh. lo cambiaron a Denver. I'm not 100% sure. Um, pero, wey, todos los años hay, va un chingo de gente que va a visitar. Eso es uno de mis bucket list yeah, there is De ir a visitar a, a, a Salem. Porque estoy en mi era de witchy vibes, right now. <risa> um, <risa> ahorita, güey, yo soy. Y yo er, con mis cristalitos. <laughs> yo sí, güey. Yo tengo mis, mis cristales al lado uh -huh. de, mi, de mi cama. Sí. Um, el viernes 13, güey. <laughs> dijeron, no barras, tú no te cortas el pelo. Say no more. <laughs> uh -huh, I'm like, mm, what? Well, Barrí, porque uno mames es que Valeria me hace muy gracioso que ay me estoy barriendo mi suerte pero like estoy en mi en ya, esa era. en esa área sí a veces agarro mi Palo Santo y I'm like déjame limpiar las limpiar malas vibras. Mi, wait, la, la mala la mala soy yo ahí me caigo me estoy ahogando ahumando te deshaces de ti mismo And I'm just like estoy en mi like I'm just Ahorita estoy en like, no me no menciones nada de like. I'm obsessed right now. Voy uh -huh. en mi era, ¿okay? Creo que se ha puesto más y más eso de regresar más a lo espiritual, uh -huh. espiritual hablando energéticamente, yeah. hablando, al menos yo de mi parte es como uh -huh. yo lo miro. Uh, nada de de ¿cómo se dice? De andar ahí con ay, nada <laughs> <laughs> de andar ahí con conjuros y, y uh -huh hacer como rituales. Nada de la... Nada, Wii, de, eso. nada de Ouija Board, nada no. de lo oculto. Pero hasta ritualitos así como mucha gente y es muy creyente de que ah, al, al principio de cada mes que pongas canela... Canela en tu puerta. En o? Tu puerta Ajá. para que venga la abundancia y cosas así. Uh -huh. No, soy muy creyente de todo eso, respeto. Uh -huh es más de que quiero estar en paz güey quiero ya <laughs> quiero estar en paz conmigo con la gente en lo que me ayude a quitar las malas vibras lo, que lo al, no importa a lo mejor ni siquiera nada nada en este mundo es real pero si te da paz mental paz mental due hazlo y mientras no que te dejes a nadie más exactamente es todo eh, fue que te doy muchas gracias por Ajá. el caso ya que a mí me, en lo personal es una de mis historias favoritas. Me, eventos historia. Eventos históricos uh -huh. favoritos, me, me obsesiona, hubo un tipo que me obsesioné bastante viendo uh, documentales uh -huh. de los casos de Salem, se me hacían muy interesantes, uh -huh. todavía se me hacen interesantes, así que te doy las gracias por haberlos presentado el día de hoy, muy de acuerdo para este mes de... De brujas. De, literal. Allegedly. Que, de, de brujas. Te doy las gracias por la historia, te doy las gracias a ustedes por habernos escuchado y permitirnos a estar aquí con ustedes una vez más. Yo soy Jessica Torres. Y yo soy Jackie Espinosa. Y esto fue Zona, Zona del, del crimen. crimen. Adiós. Hasta la próxima. This has been a Rogue Media Network production.